Hola queridas amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Equirita. El día de hoy les voy a mostrar una mascarilla mentolada a base de estos siguientes productos: Listerine, un té filtrante o puede ser té natural de manzanilla, y también su harina, la harina normal, la harina que encuentran en casa, en la tienda, supermercado, en la esquina de su hogar. No hay ningún problema. Y si es que ustedes no tienen los tecitos de manzanilla enteros, pueden utilizar el té filtrante. Bien, lo que vamos a hacer es remover los puntos negros y eliminar o disminuir los brotes de acné. También es muy bueno para los poros dilatados, para reducirlos. Yo utilizo Listerine en mi rostro, pero con moderación, chicas. Yo lo utilizo una vez a la semana o máximo dos veces al mes. No es necesario utilizar mucho este producto en la piel sobre todo, pero es un maravilloso producto para disminuir la caspa, por ejemplo, por el mentol que tiene, limón, mentol, eucalipto. Es un excelente producto. Ahora, las indicaciones son con este Listerine azul, el común. No he probado con este otro tipo de mascarilla, de este otro tipo de enjuagues bucales, no se los recomiendo. Bueno, yo no he probado. Hay otro Listerine que es este color, no, chicas, de preferencia este color, ya pueden distinguir. Bien, lo que vamos a utilizar es una cucharadita de harina, nada más que una cucharadita de harina. Nuestra manzanilla, recuerden que la manzanilla tiene que estar fría, ya previamente yo ya la he tenido acá preparada. La manzanilla por excelencia es un desinflamante, les limpia, les hidrata. Si ustedes gustan pueden utilizar el gajo de la manzanilla, lo colocan en su refrigeradora y lo usan en sus ojeras, en sus ojos, y van a ver qué maravilloso que es. Bien, tienen ya su harina, una cucharada, y proceden a echar una cucharadita de su té de manzanilla que ya esté frío y un chorrito de Listerine. Un chorrito nada más, no es necesario más. Tiene mentol, chicas, recuerden. Bien, esto les va a ayudar a cerrar los poros dilatados, a eliminar los puntos negros y los brotes de acné por el mentol que contiene. Bien, removemos. Y eso sería todo, queridas amigas. Yo utilizo bastante Listerine, no lo utilizo para mi boca, utilizo otros para mi enjuague bucal porque este es mi remedio casero, la verdad. Bien, ya tenemos la mascarilla y aplicamos una capa gruesa en el lugar en donde tengamos las espinillas, tengamos el acné. Lo vamos a aplicar, suponiendo que acá tengo espinillas, este es mi rostro, tengo acné, a toquecitos. Ustedes van a sentir fresco esto, pero si tengan cuidado que si es que les irrita, les pica, les maltrata, lo pueden retirar automáticamente. Yo recomendaría no dejarlo por 15 minutos, sino más bien solamente de 3 a 5 minutos, nada más. No es necesario tanto tiempo. Déjenlo secar a golpecitos, recuerden, en la parte afectada, donde tienen acné, donde tienen los puntos negros, donde están los poros dilatados. Bien, lo dejan de 3 a 5 minutos y luego lo retiran con abundante agüita caliente. O pueden utilizar la misma agüita de manzanilla para retirar el exceso de la mascarilla y toda la mascarilla en su piel. Eso ha sido todo, es bien práctico, bien rápido. Y si es que ustedes gustan, en primer lugar consulten con su médico a ver si es que les dice que está muy bien esta mascarilla. Eso ha sido todo, queridas amigas, espero que les haya gustado. No se olviden también de utilizar un jabón neutro para la limpieza del rostro y básicamente utilizar bloqueador solar en el rostro para toda ocasión, chicas. Cuiden su piel y protéjanse de los rayos ultravioletas. No se olviden de suscribirse en la parte de abajo. Tengo otras mascarillas para que ustedes vean. Bye.